De entre los seres que caminaron sobre las tierras de Mushoku Tensei, tan solo unos pocos eran poseedores de un poder muy particular, uno cuya naturaleza era visual. Aquel no era otro que el poder de los ojos demoníacos. En la novela escrita en japonés, los ojos demoníacos eran escritos como Magan. El kanji Ma significa demonio, espíritu maligno, bruja, etc. Y el kanji Gan significa usualmente ojo. En el mundo del anime y el manga es común que se emplee este término, ya que su semántica puede referirse a, primero, ojos que pueden ver aquello que los ojos normales no, segundo, ojos que pueden afectar a las cosas que se miran, y tercero, ojos que son la manifestación física de una maldición o poder, a modo de un estigma que en algunos casos escogen cubrir con un parche, por ejemplo. En Mushoku Tensei, los ojos demoníacos fueron escritos por el autor recurriendo a su connotación más sensorial, siendo que sus poderes versan sobre la premonición, la localización, etc., y no son un Mangekyo Sharingan que afecta al mundo físico, por ejemplo. Pero vayamos por partes. Era de conocimiento relativamente popular que la emperatriz demonio de nombre Kishirika Kishirisu podía conceder el poder de un ojo de entre la gran selección que tenía a quien ella considerara digno. Dicha emperatriz la conocemos en las novelas de manera relativamente temprana, aunque su apariencia sería aquella de una niña pequeña debido a que había reencarnado hacía poco. Que lo dicho anteriormente no te engañe, el tiempo para los demonios es relativo, y para Kishirika cientos o miles de años no son la gran cosa, lo que es otra manera de decir que ante nuestros ojos llevaba un largo tiempo reencarnada, y aunque una vez fue una voluptuosa mujer adulta, demoraría muchísimo tiempo en crecer hasta recuperar la apariencia de un adulto, al punto en que durante toda la historia de Mushoku Tensei seguía luciendo igual. Pero no nos desviemos, volvamos a los ojos demoníacos. Ella poseía 12 en total, todos y cada uno con poderes únicos. Lo curioso es que Rifuji Namagonote, el autor, solo nos llegó a revelar 9 de los 12 durante la extensión de las novelas. La emperatriz demonio solía vagar por el continente demoníaco y otros lares, y era común que se metiera en problemas, sobre todo relacionado a la comida y la bebida, ya que para su desgracia, a pesar de tener un gran apetito, era sumamente pobre. Rudius solía encontrársela siempre acorralada por personas a las que Kishirika no les pagó. Ganarse su favor no era muy difícil, tan solo tenías que ayudarla o darle algo de comer, y como agradecimiento ella era capaz de concederte información o directamente regalarte un ojo demoníaco. Claro que no todo era color de rosa. Para empezar, ella debía apuñalar tu cavidad ocular con sus dedos, destrozando uno de tus ojos para poder entregarte su respectivo ojo demoníaco, y aquello era doloroso. Además, no cualquiera era capaz de usar un ojo demoníaco, aprender a controlarlo llevaba tiempo, y los mismos tenían afinidades distintas dependiendo del usuario. Para activarlos había que canalizar mana hacia el ojo en cuestión, y se regulaba su uso con el flujo de mana. Claro que Kishirika podía usar los 12 ojos cuando se le antojara y con suma facilidad. Ahora bien, comencemos a listar los ojos. En primer lugar tenemos al ojo más conocido para los lectores, el ojo demoníaco de la premonición o Foresight Eye, un poder que le permitía al usuario el mirar hacia el futuro un par de segundos, algo muy útil en combate. Claro que mientras más hacia adelante uno quisiera ver, más borrosa e incierta se volvía la visión. Hay que especificar una cosa muy importante de este ojo, y es que el futuro, al depender de las acciones de sus actores, tiene muchos resultados posibles, y lo que su usuario ve son las distintas posibilidades o resultados, los cuales naturalmente aumentan mientras más al futuro uno ve. El único usuario conocido de este ojo en las novelas es el propio Rudius Krayrat, y como detalle, el patrón que se dibuja en su ojo es semejante a una espiral. En segundo lugar tenemos al ojo del poder mágico o Magic Power Eye, uno de los ojos más comunes dado que era el más fácil de emplear. El mismo le permitía al usuario el ser capaz de ver el poder mágico de la persona o artefacto que escogiera, lo que le permitía medir el calibre del mago o guerrero basado en su cantidad de mana, y también el detectar trampas mágicas a través de las paredes como las de un laberinto de teletransportación. Por ejemplo, dicho ojo aparece como un patrón en forma de cruz, y entre sus usuarios encontramos a Baribadomu Ojo de Halcón y Ghislaine de Dorudia, quien curiosamente tenía que usar un parche para cubrirlo porque no era capaz de desaparecerlo. En tercer lugar tenemos al ojo de la identificación o Identification Eye. Aquel que poseyera este ojo podía ver los detalles de un objeto o lo que sea que mirara. Sin embargo, los detalles de dicho objeto que el usuario podía ver deberían pertenecer al conocimiento de Kishirika. En otras palabras, mientras que la emperatriz
Beatriz Demonio lo conozca, el usuario será capaz de identificar lo que sea que tenga delante. El único usuario conocido de este ojo en las novelas es Cliff Grimoire, nieto del Papa de Milis y amigo de Rudius. Dicho ojo fue clave para determinar la naturaleza de artefactos y enfermedades en la historia, así como para desarrollar tecnología y herramientas mágicas. En cuarto lugar encontramos al Ojo de Rayos X. Su poder no podría ser más obvio. Permite ver a través de objetos, pero no a través de personas o mana muy denso. Solo conocemos a Kishirika como su única usuaria. En quinto lugar tenemos al Ojo de la Clarividencia o Clairvoyant Eye, el cual permite al usuario el ver largas distancias como si se tratase de una cámara aérea. Sin embargo, es un ojo muy difícil de controlar, al punto de que al propio Rudius Greyrat le representaba dificultades. La distancia naturalmente era controlada con el flujo de mana que se le aplicaba. En cuanto a los kanjis que empleó el autor para este ojo, significan literalmente Ojo de las Mil Leguas. Rudius fue su único usuario conocido, siendo una de las pocas personas en la historia capaz de controlar dos ojos demoníacos simultáneamente, y su poder fue clave en la batalla final. El sexto lugar es uno curioso. El Ojo de la Absorción tenía la capacidad de absorber la magia de hechizos, pero era una hoja de doble filo para un mago, ya que en el proceso también absorbía sus propios hechizos. De este ojo se sabe poco, y nadie aparte de Kishirika lo llevó a emplear, que sepamos. En séptimo lugar encontramos a El Ojo que Todo lo Ve, una variante de mayor nivel del Ojo de la Clarividencia, que permitía ver todo aquello que existe en el mundo en tiempo real, a menos que una gran capa de mana interfiera con el observador. Solo Kishirika lo llegó a usar, y fue gracias a este ojo que la emperatriz reveló la ubicación de Zenitsu en Vegarito. Definitivamente, sin su ayuda, Zenitsu nunca hubiera sido encontrada. En japonés a este ojo se le llama literalmente Ojo de las 10.000 Leguas. En octava posición encontramos a El Ojo del Vacío Absoluto o Absolute Void Eye. Dicho ojo es capaz de crear una barrera invisible alrededor de un área designada. Su único usuario conocido es el dios de la muerte Randolph Mariane, quien lo empleó en el castillo del reino de Girone para impedir que masas de gente entraran a él mismo. De este personaje, por cierto, tengo un video entero. Y por último, en la novena posición tenemos al Ojo Mágico del Afecto, el cual provoca a la persona que mire en él un gran afecto y admiración por su usuario, un as en la manga para quien quisiera manipular a alguien. La única persona que llegó a mostrarlo fue Gadalf Rangid, un aventurero que Roxy conoció en Milis. Definitivamente la existencia de los ojos demoníacos no dotaba a su usuario de un poder devastador, y dependían profundamente de cómo fueran usados y la habilidad de dicho usuario. Pero para personas realmente hábiles, la existencia de uno de estos ojos, sin lugar a dudas, marcaba una apreciable diferencia en resultados, afectando así en demasía el porvenir. Sin más que añadir, yo me retiro, y como siempre digo, muchas gracias por ver.